aquí hoy ya la segunda vez que suena la sirena. Otra vez. Hemos oído ya el boom, dos o tres. Aquí al... Y no hemos quedado sin billete de avión. Nos han cancelado el vuelo. Hola a todos, ¿cómo estáis? Bueno, bienvenidos a este directo, bienvenidos a este live diferente que estamos haciendo por lo que son las circunstancias que estamos viviendo. Como sabréis todos, desde el pasado sábado Israel está en guerra, ha entrado en guerra contra Hamás, contra este grupo terrorista que está en la franja de Gaza. Sabréis todo lo que está pasando seguro por internet, por las noticias, como digo. Pero a mí me ha pillado, como ya sabréis algunos, con mis padres, que ellos están en Israel. Y quiero aprovechar que los tenemos allí, que todavía no han podido salir del país por la situación, para poder entrevistaros aquí, hacer este directo, que nos cuenten un poco lo que han vivido estos días, porque ha sido una locura. Yo la distancia ha sido muy loco para nuestra familia. Pero bueno, papas, ¿cómo estáis? Este es mi padre Valentín, mi madre María, ¿todo bien? Bien, aquí estamos esperando salir pronto ya de aquí y vernos en directo. Sí, y para abrazaros ya por fin. Bueno, a ver, papas, me despertasteis el sábado con un susto, le mandaste un mensaje a Nadine, a mi hermana, avisa a Isaac que están cayendo misiles aquí en Jerusalén y en Israel, lo están atacando. ¿Qué pasó primero de todo? ¿Dónde os encontrabais cuando empezaba todo esto? Pues estábamos aquí en casa de nuestro amigo David, en su piso, estábamos pues a punto de desayunar y empieza a sonar la sirena y bueno, no me lo creía, digo, esto sale David y digo, ¿esto qué es? Nos están atacando. Y dijo, sí, sí, vámonos rápido al búnker y así fue. Claro, es que para poneros en contexto, era muy temprano en la mañana cuando se atacó el sur de Israel. Vosotros seguíais durmiendo, no sabíais lo que estaba pasando, era como a las 6 y poco de la mañana. Pero el ataque que llega a Jerusalén ya, o que empiezan a sonar las alarmas, eran como eso, decías como las 8:30 de la mañana, ¿puede ser? Más o menos. ¿Y cuánto rato pasasteis esa mañana o ese día en el búnker? ¿Fue mucho rato o varias veces? ¿Cómo fue eso? A ver, en el búnker bajamos como 5 o 6 veces que sonó la sirena y realmente estamos, cuando suena, baja rápido, te metes en el búnker y entonces estás ahí esperando hasta que oye ¡boom! Y ¡boom! Como 3 veces, depende de lo cercano que esté a donde está el búnker, pues lo oyes más fuerte o menos fuerte. Pero sí, sí, es impactante. Tú oyes el impacto que hace, lo oyes perfectamente. Sí, sí. Claro, está la famosa cúpula de hierro, ¿no? El Iron Dome, que tiene el sistema de seguridad de israelí, que está preparado para detener los misiles que llegan por aire, porque Israel ha sido atacado por muchos años, pero parece que falló, no se sabe todavía qué ha pasado, pero falló, porque también lo intentaron desajustar con una cantidad de misiles tan, tan grande que intentaron saturarlo, ¿no? Por lo que dicen hasta ahora, pero igualmente todavía es desconocido cómo han podido atacar de esta manera Israel, en lo que ha sido ya el día más negro prácticamente en la historia del país de Israel, desde su fundación. Se dice, si no me corregiréis, lo que he leído es que no habían muerto tantos judíos en un día desde los días del Holocausto. Eso es una cosa bastante, bastante bestia, ¿no? Es así. A ver, vosotros llevabais una semana en Israel, fuisteis ahí además durante la fiesta más conocida o más grande en Israel, que es la fiesta de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, ¿verdad? Justo terminaba ese viernes y el país entraba en Shabbat, que es el día de reposo, también fiesta nacional en Israel, donde todo el mundo para de trabajar, la mayoría de gente está en sus casas. Y fue esa mañana de sábado cuando se produjeron los ataques, ¿verdad? Además, ese día me explicabais que era el otro día de celebración extra, aparte de ser el día de reposo normal. Explícalo tú si quieres, mamá, pero ¿qué pasa ese día? Es el octavo día que le llaman, entonces lo que se llama el Simchat Torah, que es el regocijo de la Torah. Entonces pues tú por aquí vas caminando y según en qué sitios ves fiesta, alegría, es muy bonito, ¿no? Porque están ensalzando, digamos, lo que es la Torah. Y ese día pues se convirtió al contrario, un día de tristeza, de dolor por todo lo que estaba pasando en Israel. Sí.
Yo el año pasado, de hecho, estuve en estas mismas fechas en Israel y pude vivir en primera mano cómo el país celebra esta época festiva. Es súper bonito, todas las calles están llenas de decoraciones. Además ponen las famosas sukkahs, donde ponen como cabañitas todo el mundo en las puertas de sus casas, en los balcones, en las terrazas. Todo el país está de fiesta en esos días y al acabar este momento ha sido cuando los terroristas de Hamas han decidido atacar a conciencia para convertir este momento en un momento negro para la historia del país. Y vosotros, quiero que me digáis, de esa semana que pasabais, que era todo normal, ambiente muy bonito, lo estabais disfrutando, me mandabais vídeos, de repente entráis en guerra, o sea, el país está en guerra. ¿Qué habéis notado los siguientes días? ¿Habéis estado constantemente con las sirenas o Jerusalén, que es donde estáis, está más tranquilo? Bien, pues bueno, desde el sábado por la mañana a las 8:30 es como haber entrado en una película, ¿no? De ser tú un poco parte del protagonismo, ¿no? De esa película, es algo muy diferente. Nunca lo habíamos vivido, evidentemente, nos pilló totalmente por sorpresa. Incluso nuestro amigo David también, para él era algo tremendo, ¿no? No se vivía algo similar desde hacía justo 50 años, ¿no? En Israel. Entonces, bueno, durante ese sábado por la mañana sí que las sirenas no pararon de sonar y vivimos aquí con nuestro amigo en un cuarto piso, el búnker está abajo del todo, entonces era subir y bajar cada media hora, tres cuartos de hora así, y fue una mañana muy movida, la verdad, y muy impactante para nosotros. Y luego, pues bueno, el que te van llegando todas las noticias, porque hoy en día por las redes sociales enseguida empiezan a llegar vídeos y audios y noticias y tal, la televisión, y vas viendo toda la barbaridad de lo que realmente está llegando a suceder, ¿no? No aquí al lado, es un poquito más para abajo, Jerusalén queda un poquito más arriba apartado, y bueno, por suerte para nosotros eso nos ha protegido un poco, ¿no? El no estar muy cerca, digamos, de la zona donde se ha dado todo lo fuerte del conflicto. Y luego, pues el domingo fue un día pues de calma tensa, porque todos estamos esperando en cualquier momento nos toca volver a bajar al búnker, pero no, pasó el día normal, no hubo ninguna alarma. Y luego el lunes, cuando ya un poco pues como que parece que ya se está calmando el tema, de repente otra vez la sirena, otra vez corriendo para el búnker. Y para postre ese día, pues encima pues teníamos que salir nosotros de Israel y cancelan el vuelo y aquí nos quedamos, ¿no? Íbamos por el quinto día, ¿no? Entonces, bueno. Es que es el gran problema, ¿no? que habéis tenido, y es que teníais que salir el lunes y cuando parecía que estaba todo normal con vuestro vuelo de vuelta, llegaba la noticia de la aerolínea pocas horas antes de que cancela todos los vuelos desde Israel para los siguientes días y os dan opción de volver prácticamente 6 días después. Y es cuando hablamos y qué hacemos, estamos mirando, hemos estado en comunicación con la embajada para tratar de salir o buscar vuelos de nuestra cuenta. Y parece que mañana finalmente hay uno donde podréis salir. Tenéis que ir hasta Tel Aviv, estáis en Jerusalén y es como una hora o poco más conduciendo, así que esperemos que no haya problemas y podáis salir. Pero a ver, quiero saber qué sentíais en ese momento que estabais en el búnker, porque me habéis pasado varios vídeos que tenéis como un minuto y medio, ¿verdad? Es cuando suena la alarma hasta que estáis abajo, para que tengáis tiempo, entre comillas, de seguridad para estar dentro. Y me enseñabais que David, la persona, el amigo con el que estáis allí, está con el teléfono todo el tiempo viendo las noticias y no asusta un poco. Dices tú, está sonando la alarma, yo en un búnker y estoy viendo vídeos en directo de edificios de otras partes de Israel, todo con humo y con explosiones. Imagen en directo, ¿cómo os sentíais en ese momento? Sí, claro, estás viendo pues eso, esas imágenes de Ashkelon, sobre todo con todos esos cohetes que estaban cayendo por allí. Y bueno, o sea, es que es completamente impactante, ¿no? Porque te viene de nuevo, o sea, es una experiencia totalmente nueva, nunca la has vivido. Sí que lo has oído muchas veces por televisión, otras veces no tan fuerte, pero has oído, ¿no? Cohetes que lanzan de vez en cuando, tal. Y ahí te das cuenta que es muy diferente vivirlo desde un móvil, desde una televisión en tu país tranquilamente, en el sofá de tu casa, a tener que ser parte del protagonismo por tener que entrar en toda esa historia de entrar en un búnker y todo esto, ¿no? Pero de todas maneras, lo vivimos con cierta calma, entre comillas, porque a pesar de que te llevas el susto inicial y todo esto, pero notas esa paz del Señor, ¿no? Que el Señor pues te está guardando, y el tener esa fe, esa creencia en Dios pues siempre pues te ayuda mucho en este tipo de situaciones, que ser una persona pues que estás viviéndolo de otra manera, ¿no? De todas maneras, aquí en este bloque, por ejemplo, pues casi todo es población judía y ellos pues lo vivieron con una cierta calma, digamos, porque están, digamos, entre comillas, como acostumbrados a que pasen estas cosas, ya saben lo que tienen que hacer, el protocolo, entonces lo siguieron y bueno, tuvo una experiencia.
¿Cómo ha sido? Porque por parte del gobierno, lo que me explicabais es que fue ayer, puede ser, hoy hace dos días, ya he perdido un poco la cuenta, pero os decían de que tendríais que abasteceros de comida. ¿Por qué exactamente? ¿Qué pasó? ¿Habéis salido a comprar? Y me decías que estaba todo lleno de gente haciendo las compras corriendo. Hace un par de días el gobierno avisó algo que en estas situaciones es como un recordatorio a la población, porque siempre que hay situaciones de guerra, estado de guerra, pues se avisa que pueden haber situaciones como esta, de que puede estar dos, tres días sin agua, sin luz, sin internet, sin comunicaciones. Entonces tienes que tener un abasto en tu casa por si tienes que estar ahí en el búnker, ¿no? Y entonces ves a la gente también yendo al supermercado a comprar largas colas y también con una cierta, digamos, ¿cómo lo diría? Es que no sé usar la palabra. La gente no estaba muy nerviosa, calma, corriendo, una calma, ¿no? Lo van haciendo, lo tienen que hacer, guardan un orden, saben que tienen que hacerlo y la gente, pues, vaciando realmente las estanterías, ¿no? Es importante, es impresionante ver esto. Porque la forma en que se comunica todo el tiempo el gobierno con sus ciudadanos, envía mensajes a la ciudadanía de alguna forma para que sepan si está pasando algo, los informan, la gente solo sabe por sirenas y la televisión. ¿Envían mensajes de ahora esto está pasando o no sabéis? No, mayormente es la televisión y las redes sociales lo que hoy en día más funciona, ¿no? Aquí todo el mundo en su casa va a tener el televisor a todas horas encendida. Igual que cuando no hemos vivido nosotros otros eventos allí en nuestra casa, ¿no? Todo el mundo se conecta a la tele y bueno, aquí estaban diciendo esto es como nuestro 11S, ¿no? Un poco. Y me acuerdo cuando vivimos el 11S, todo el mundo allí viendo a ver lo que pasaba. Y hoy en día televisión y redes sociales pues es la forma más fácil de comunicarte y saber todo, ¿no? Sobre todo... Pero os ha pillado en el país a vosotros, El 11S, pero lo mirabais desde la tele en España, digo. Y ahora vuestro 11S... en Israel os ha tocado estando en Israel, que es que no es lo mismo, ¿eh? Estáis muy tranquilos, pero es que... sí. Pero, ¿qué decías, Omar? ¿Qué decías? No, que digo que sobre todo la gente se enteraba por las redes sociales, incluso más que televisión, porque la gente entra más fácil en un móvil que poner la tele, o sea, sobre todo redes sociales es la manera que se ha movido todo el conflicto. Sí. A ti te he visto, por cierto, mamá, eres un ángel. Me pasaba el Papa unos vídeos que estabais limpiando el búnker, ayudando a toda la comunidad de vecinos para que estuviera listo para si tenéis que pasar ahí dos o tres días encerrados por completo, que estuviera listo, ¿no? Pero es que, a ver, pobre gente, como hacía tanto tiempo, tienen, bueno, ya has visto los vídeos, lo usaban de trastero, o sea, que si un somier, que si una mesa vieja, que si sillas viejas, no pensaban que esto iba a pasar. Entonces, claro, piensan, madre mía, como tengamos, porque no sabíamos si íbamos a salir mañana o no sabíamos cómo iba a estar la cosa, como tengamos que estar ahí tres días y tanta gente, encima, pues dijimos, oye, David, podemos le molestar a los vecinos si bajamos a limpiar abajo y nos limpiamos lo que pudimos, porque la otra parte no la tocamos, tampoco no podíamos tirar lo que nosotros, pero bueno, todavía no se ha dado. Yo he visto la gente un poco tirando de la vieja escuela, porque se asustan si esto va a pasar, nos quedamos en internet o electricidad, y la gente me pasaba, David, vídeos con el amigo con el que estáis, gente comprando las antiguas radios, sí, por si al menos todo se va, que tengan las radios con las antiguas frecuencias para enterarse si está pasando esto o lo otro. Pero bueno, es lo que decía, es que Jerusalén en principio, como también es muy importante para el Islam, es el sitio sagrado para las tres grandes creencias de Islam, cristianismo y judaísmo, pues no quieren tocarlo, por lo menos es lo que se dice, aunque ha pasado y hemos visto los vídeos que muchos de los cohetes que han disparado desde abajo, algunos han caído incluso en mezquitas en Jerusalén. La gente no sabe, y esto es importante decirlo, que un tercio, se calcula, de los misiles que dispara Hamás desde Gaza caen en Gaza. O sea, que ellos disparando contra Israel matan a su gente porque un tercio de los misiles caen en Gaza también. Que eso es... No se escucha mucho, pero ahí está la información y el dato. Y bueno, como justamente David, el amigo con el que estáis, es enfermero, os recomendó el tema de ir a donar sangre, ¿verdad? Sí, estábamos muy ilusionados porque estaba pidiendo sangre y dijimos, bueno, pues ya que estamos aquí, pues dejemos un poquito de nuestra sangre, ¿no?, para poder ayudar a la gente. Y la verdad es muy impresionante porque es una cola enorme. Bueno, preguntaron porque al ser nosotros españoles y encima, pues si no somos judíos, es como, no sé si van a querer nuestra sangre, pero lo preguntó sobre todo al ser de fuera de aquí, de Israel, ¿no?
y dijeron que ningún problema. Y cuando estamos haciendo la cola, nos viene un chico y nos dijo que no, porque se les había acabado, tenían X unidades. El material, los kits. Y entonces dice, no, tenéis que volver mañana. Y a otro día fue, como si no recuerdo mal, cuando ya empezó la sirena por la tarde otra vez. En fin, que no hemos podido dar sangre. Ya. Intentaste dos veces y no se pudo. Bueno. No, solo una vez. Ah, solo una, perdón. Sí. Vale. Lo ibais a hacer y luego no se pudo por el. Exacto. Sí, creo que fue al día de la sirena otra vez. Sí, exacto. ¿Qué os iba a decir? ¿Habéis pasado miedo? La pregunta que todo el mundo me pregunta, pero ¿tienes sí, miedo o está bien? Me lo han preguntado el otro día también. Yo lo digo porque me sorprende, soy vuestro hijo, y la calma y la tranquilidad que os he visto es increíble. Es por vuestra fe. ¿Hay algo más? ¿Me estoy perdiendo algo? No, es exactamente lo que estás diciendo. El otro día me entrevistaron del Canal Sur, como soy de Granada, pues quisieron saber cómo estaba viviendo la experiencia aquí. Y entonces me hicieron esa pregunta que si tenía miedo. Y le dije, no, soy creyente. Digo, a ver, no te voy a engañar, que cuando suena la sirena, pues el cuerpo te... Porque es una sirena, además, que bueno, ya la habéis visto en los vídeos. Pero miedo, la única cosa que me preocupaba era vosotros. O sea, si pasara cualquier cosa, son mis hijos, ¿no? Y pues la gente, hay mucha gente que queremos, pero mis hijos, ¿qué va a pasar con ellos si nos pasa algo a nosotros, no? Que soy ya grande, no es que dependáis de nosotros, pero piensas, pues eso, lo más cercano. Pero por nosotros, la verdad, estamos seguros que estamos en sus manos y que Él nos guarda, nos protege, y si pasa cualquier cosa, pues seguimos en sus manos. Así que es la fe, esa es la confianza que tenemos. Sí, realmente la protección del Señor, confiar, ¿no?, que Él está siempre ahí cuidando de nuestras vidas, ¿no?, y sobre todo en estos momentos cuando se presentan situaciones extraordinarias como esta, ¿no? Es que, claro, está el punto de la fe, pero cuando uno empieza a ver los vídeos de gente siendo asesinada, relativamente, es que estabais, podemos decir, dos horas y media de la parte donde han sido las matanzas más bestias, las masacres que hicieron los terroristas en los poblados. Hoy se enseñaban vídeos de un poblado donde viven 1,000 personas y han matado a 100. O sea, una décima parte de la población ha sido asesinada por completo. Otro sitio donde han encontrado 40 niños muertos, algunos de ellos degollados, unas cosas inhumanas, salvajes, crímenes de guerra, llámalo como quieras, es una barbarie. Cuando veis todo eso, ¿qué pensáis? ¿Sabéis también de gente de cerca vuestro, quizá de David, que él vive ahí, lleva 10 años viviendo en Israel? ¿Conoce gente que haya sido afectada? Eso, el verlo, esas imágenes tan bestias, ¿sí que ha hecho de alguna manera que estuvierais con más tensión o en todo momento habéis estado tranquilos? A ver, lo que cuando ves imágenes, porque el primer día sobre todo la tele estaba, pues eso, aunque estaba en hebreo, pero como teníamos a David nos iba diciendo, y las imágenes que se veían, pues es que se te encoge el corazón, ¿no? Porque eran terroríficas, ¿no? Y familias enteras, y bueno, y David, claro, como él vive aquí, pues hay cosas que dice, uy, ahí de dónde ha caído esto, pues ahí tengo una amiga o ahí esto, y es de, realmente el corazón se encoge, o sea, claro. Es muy triste lo que... Hoy, Papa, me decías que habían encontrado o que Israel había informado que tenían los cuerpos de 1,500 terroristas de Hamas ya que habían abatido, o sea, por lo menos 1,500 de Hamas habían entrado dentro de Israel para a sus anchas asesinar, matar, violar, ejecutar, hacer de todo en las primeras horas del sábado, ¿no? No se había visto una cosa igual desde la guerra que decías tú de Yom Kippur hace 50 años cuando las tropas entraron a Israel. En 50 años nadie había entrado como ha pasado ahora. Y claro, ¿qué pasa con esto? A mí me encanta el mundo geopolítico, los intereses de un país y de otro, territorios, etcétera, y cuando se trata de Israel, pues Israel es el centro del mundo, nos guste o no. Estamos viendo conflictos en Azerbaiyán, Armenia, en África, aquí y allá, y como lo de Israel pocas veces se habla. Y mira que es un territorio súper pequeño, ¿verdad? Israel es, en cuanto a tamaño, vas de arriba abajo en poco más de 5 o 6 horas, has atravesado todo Israel, y aún así la relevancia internacional de lo que está pasando es algo único. Y estamos viendo que en las próximas horas, me decías que esto puede quizá aumentar todavía más. Los países árabes de alrededor están mostrando un sentimiento muy en contra de Israel. Los diferentes países
que sí que son aliados de Israel, como Estados Unidos, Inglaterra, tratan de mostrar su apoyo, pero no sabemos qué puede pasar. ¿Qué se está diciendo ahí? ¿Qué puede suceder? Bueno, David nos ha dicho hace un rato que para este viernes 13 han hecho un llamado, ¿no?, para que se junte todo el mundo, digamos, terrorista del Islam, tanto desde el sur como del norte. Y bueno, están habiendo ya ataques durante todo este día, esta tarde, sobre todo de la parte norte de Líbano, de Siria, y parece ser que ya se está empezando a poner la cosa bastante seria también por ahí arriba. Entonces, lo que ellos están también manifestando es como que ha llegado la hora de eliminar a Israel y sacarla ya de la faz de la tierra, ¿no? Esa es su mentalidad, su forma de ver todo este conflicto, ese odio que tienen, es lo que quieren transmitir. Y bueno, sobre la marcha, no sabemos realmente hasta dónde va a llegar esto. Puede llegar muy lejos si todo lo que están amenazando se llegara a cumplir, ¿no? Pero bueno, tenemos que confiar también que Israel pues está tomando sus medidas, han llamado a muchos miles, cientos de miles de reservistas para que todo Israel, como se suele decir, se ponga en pie de guerra y para lo que haga falta defender al país, ¿no? Sí, es que estaba viendo que anunciaban con una nueva movilización de reservistas. Si se sumaban 300.000 más, creo que anunciaban ayer, sería ya más de 660.000, creo que era, que es la mayor cantidad de soldados que ha desplegado nunca el Estado de Israel, algo histórico. Y claro, se está hablando de que se va seguramente a entrar a Gaza. Van a entrar a Gaza, que no había hecho Israel desde que salió en el 2005, si no me equivoco, no sé, hace más de 15 años. Y eso puede ser algo muy fuerte porque Israel se ha propuesto esta vez que después de estos ataques no quieren que exista Hamás. Quieren que Hamás sea erradicado de la faz de la tierra. Y a mí me llama la atención esto. Mucha gente me dice, no, Hamás es lo que permite que el pueblo palestino permanezca, siga luchando. Y yo honestamente, después de haber estado también ahí en persona, si queréis que Palestina, como mucha gente tiene esta causa, que Palestina pueda tener un país propio o pueda ser reconocida, lo primero que tienen que hacer es acabar con Hamás. Un grupo terrorista no puede representar a los palestinos haciendo estas barbaries. Lo que hemos visto, esto es inhumano. Esto sí sucede en cualquier otro país del mundo. Si sucede en España o en Estados Unidos, que un país vecino de repente entren y asesinen a niños, a madres, a abuelos, de todo, lo primero que hacen al día siguiente es que es entrar en guerra y matar a todo el mundo que ha hecho eso. Y es normal que Israel tiene el derecho a defenderse, eso está clarísimo. Y también sabemos que las consecuencias van a ser muy fuertes, sangrientas, porque en Gaza vive muchísima gente, esto lo estábamos hablando antes también, y van a morir muchos inocentes. Jamás sabemos que utiliza a las familias que viven en Gaza como escudo para que luego toda la gente que muera sea culpa de Israel. Entonces no sabemos cuál va a ser el límite de esto, si también desde el norte el Líbano se va finalmente a sumar y también van a atacar desde el norte. Está rodeado de países que su meta, cuando hablamos dentro del Islam, los que sí que realmente se meten en ese movimiento de liberar Palestina, quieren que Israel sea erradicado, que desaparezca del mapa. Entonces, desde aquí solo podemos orar. Primero de todo oro para que salgáis vosotros y luego para que llegue la paz a Israel, a Gaza, a Palestina. Pero creo que sobre todo hay que dejar claro que Hamás nos representa a todos los palestinos. Hay mucha gente ahora que mensajes de odio solo contra los palestinos. Bueno, nosotros el año pasado nos quedamos en casa, ¿os acordáis? Cuando fuimos el año pasado en casa de un árabe, nos trató súper bien. Gente que quiere vivir en paz, vivir en bien, no quiere problemas con nadie. Y hay gente que no está de acuerdo con la historia de uno y del otro lado, pero eso es normal. Nunca se van a poner de acuerdo. Pero una cosa es eso y otra cosa es entrar a matar a todo el mundo, como ha pasado ahora. Y sabías que si ibas a hacerlo, Israel iba a responder. Aquí en Jerusalén nos decían el otro día que se habían reunido, o sea, los mismos palestinos que no querían todo lo que estaba pasando, que no estaban de acuerdo, que ellos no son, que a veces pensamos que son todo iguales, que estos son terroristas, no tienen nada que ver. Entonces sí hay que orar porque hay mucha gente inocente que realmente no está de acuerdo con lo que está pasando y siempre hay unas consecuencias y paga al pueblo, por así decirlo. Uh-huh. Es que no quiere ni a su propio pueblo, porque cosas así tan fuertes no repercuten. Claro. Que el bien triunfe sobre el mal, es el deseo que tenemos. Eso, así es. Así es. Bueno, guapos, gracias por conectaros, por explicaros un poco cómo lo habéis vivido todo esto. Me alegro saber que estáis tranquilos, espero ya que por fin podáis
salir mañana. En menos de... Sí, en 4 horas aproximadamente salimos para el aeropuerto. A ver si va todo bien y... Esperemos que esta vez sí, no cancele más vuelos ni pase nada. Pero bueno, también saludadme a David, gracias porque os ha cuidado muy bien estos días también. A ver si los próximos días, cuando ya estéis de vuelta, lo puedo también entrevistar a él, porque David, para los que no sepáis, él trabaja de guía en Israel. Él recibe todas las semanas grupos, durante el año tiene decenas y decenas de grupos turísticos que vienen de todo el mundo, y él los lleva por todo Israel enseñando todo el país, en fin, su cabeza es una enciclopedia humana, yo digo. Él es increíble para exponer también toda la información que sabe, así que sería buenísimo si también lo puedo entrevistar otro día. Pero papá, mamá, gracias por estar con nosotros en este directo. Un besazo gigante y a ver si nos vemos muy pronto, ¿vale? Que Dios os guarde en el camino. Gracias, hijo, te queremos. Hasta pronto, prontitos. Os quiero. Un beso. Otro beso. Adiós. Adiós.